Hola, molt bon dia a tots i totes. Um, voldria disculpar aquest petit retard, us ho vam ser puntuals, allò, és set minuts, però estem esperant que els ponents arribessin. Um, com sempre, uh, us dono la benvinguda a una nova sessió de Hashtag Europe Calls i per a aquells que no ho sabeu, tinc que fer aquesta introducció. Què és Hashtag Europe Calls? Mireu el plotter, mireu el plotter. És allò que vam posar en funcionament ja fa més, uh, dono, quasi dos anys, que és acostar a Europa al sector cultural a partir d'Europa Creativa i d'altres programes de la Comissió Europea en la qual la cultura pot ser la, la final eh, beneficiary, final beneficiary, que pot treure eh, benefici final, és a dir, horitzó 2020 o fins i tot pues, un FEDER o qualsevol programa en el qual pugueu aplicar-hi. Com que nosaltres tenim per dret des de fa molts anys l'Oficina d'Europa Creativa Mèdia d'Audiovisual, doncs hem fet sota Europa Creativa joint, joint Forces amb el programa Cultura, que és el meu company Augusto Paramio, que ara us el presentaré per a aquell que no el conegueu, i hm, hem decidit explicar la convocatòria d'ajuts d'Europa Creativa Cultura a la traducció literària. Per tant, aquest és l'objectiu. Um, eh, llavors, el següent cosa que us he de dir és modo empleo, la carpeta. Clar, perquè així heu arribat, us trobareu en aquesta carpeta. És molt important, ho repetiré al llarg de la sessió, que intentarem que sigui àgil, ràpida, amena. Uh, eh, doncs, el programa, la fitxa super 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 resum de la convocatòria per a aquells que no voleu llegir la convocatòria que la tinc aquí en cas de dudes. eh? Qui, com, quan, de què, per què, aquestes coses. El quanto és el que més importa. Després, el coming soon això que us he explicat, que és hashtag Europe Calls i que és el que fem per vosaltres, aquells que els hi puguin interessar, tot i colori, aquí hi ha des del Festival d'A de Cinema d'Autor fins a una jornada de finançament eh, eh, de pel·lícules en el London Film Market. I finalment, dintre de l'enquesta, molt important, no us deixeu, si us plau, és l'única manera que podem fer de millorar i donar-vos servei, servei públic, l'enquesta. Per tant, aquí poseu me gusta, no me gusta, estic estupendo, m'ha ajudat, m'agradaria que féssiu això, podíeu retocar allò, feu, ens ajuda molt a millorar. Una vegada he fet la revisió del, del modo de empleo, agrair també el, Roger que ens està gravant i que permetrà que la sessió quedi per la posteritat per tant, eh, aquells que no hagin vingut tenen aquest material important que és la presentació de la convocatòria per l'Augusto més els consells del, del Joaquim més l'estadi que de la Laura quasi, quasi he fet el, la prepresentació i ara sí, doncs eh, moltes gràcies Augusto eh, tengo el placer de presentar a Augusto Paramio eh, i jo ja t'he dit que vull ler tu cargo perquè per a mi eres mi Augusto des de fa molts anys el, el referent Del programa Cultura, ahora dentro de Europa Creativa, desde hace ya tres para el próximo septenio, pero tu cargo en concreto es consejero técnico de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Un poquito más y ya tienes que coger otra, <coughs> otro bloque de aire. Uh, pero para, para nosotros siempre es Augusto, que es un colaborador excelente, porque como él lleva años y años trabajando en el programa hermano de la media, que es el de cultura, se conoce todo, la remodelación a la Europa Creativa, hi bueno, ha varias línies, y ahora esta, que es muy concreta, que es para vosotros. Entonces ya vamos pixelando. ¿eh? Hemos hablado que era hashtag Hero calls, Europa Creativa, i y ahora sí, vamos a centrarnos en ayudas a la traducción. Bienvenido, pues. Um, yo tengo algunas preguntillas que hacerte, si no salen de la... De la que además os convido a que interveniu com vulgueu, es tracta que sigui sí, con amb el màxim de dinàmic. Crec que entre els assistents hi ha algú que ja ha rebut ajut d'Europa de, Creativa, ajuts a la traducció, o almenys m'ho ha semblat. La Laura després ens explicarà la seva experiència pròpia, com a beneficiària el al darrer any, i ara l'Augusto ens explica la convocatòria. Adelante pues y bienvenido. Sí, claro. Sí, 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 sí. Espera, no, no, no. Cierto, cierto. No, no, tienes toda la razón. Corregir és de sabios. Claro, claro, claro. És molt important. Clar, es que el que passa és es que jo vaig vaig per la convocatòria que s'em Joaquim, no t'enfadis. Clar, si tinc un bon amic, que és el gusto, la confiança mata. El, el meu company és el Joaquim Bejarano, que el coneixeu tots perquè és el director de l'àrea de del llibre i, per tant, per això t'he obviat. El, el Joaquim, cada any el convidem a que, a que ens apadrini la sessió perquè ell el que fa és combinar els ajuts nostres amb els ajuts eh, supranacionals. I, per tant, sí, l'orden tal. Bienvenido, Joaquim. Disculpame, disculpame, disculpame. Gràcies, Àlex. Si estàs només faltaria. A més, avui... com que avui... estàs a la planta de dalt, doncs no t'he oblidat. Veure, avui el protagonista és l'Augusto, òbviament, que és el que, el que ens farà els 5 cèntims d'aquesta línia d'ajut i, evidentment, jo estic molt content de tenir també aquí a la, a la Laura Huerga, editora, editora de l'associació Llegia Català, ella és l'editora de Reix i que realment a mi m'agrada moltíssim tenir-la aquí com a exemple de que es pot accedir als ajuts europeus i no només es pot accedir, sinó que es pot obtenir la subvenció, cosa que a vegades eh, sembla com molt, com molt difícil, com molt farragosa, però realment si, si ho treballes eh, el, tema, el tema pot sortir cap endavant. Bon, com, com, quasi bé tot en aquesta vida, és així. A veure, eh, m'havia comentat abans... Eh l'Àlex diu, bueno, Joaquim donarà uns consells. El consell és el de sempre. Presenteu-vos a tot presenteu-vos a tot. Vull dir, tot el sistema d'ajuts públics que posem a la vostra disposició està precisament per això, per donar recolzament a les vostres empreses i perquè realment els aprofiteu. En aquest cas estic, com deia molt bé l'Àlex, apadrinant aquesta, aquesta sessió perquè, pel que a mi respecta, forma part també d'aquest conjunt, d'aquest sistema d'ajuts públics al sector editorial, al sector del llibre, que comença des de la clàssica ajuda a la producció editorial, el, molt conegut per vosaltres, suport genèric a la producció editorial en llengua catalana occitana. Continua amb la línia d'ajuts a la producció editorial d'especial interès cultural de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que es complementa amb la mateixa línia d'ajuts de la institució de les lletres catalanes per tot això que són obres originàries en llengua catalana, literàries, i també amb una línia anava a dir novedosa, però ja no tan novedosa perquè porta quatre anys ja en marxa, que és la línia d'aportacions reintegrables a projectes i plans editorials, que també es porta des de l'àrea de desenvolupament empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals. En aquest cas, el que us vull comentar és és que aquesta línia penso que és una línia molt, molt, molt utilitzable pels, pels editors. Esteu reivindicant en moltes ocasions més dotacions pel que són les línies a la traducció que té el propi Departament de Cultura, concretament un parell d'elles que estan situades tant a la institució de les lletres catalanes com a la Direcció General de Política Lingüística i aquesta jo crec que ve a, a complementar molt bé el que seria aquest sistema d'ajuts a, la, a la traducció. A mi m'agrada molt tenir aquí a la, a la Laura Huerga i la, la torno a posar com a, com a referent, perquè ja sempre eh, ens ha fet eh, evident al, al Departament, a l'ICEC, la complexitat del que seria la línia d'aportacions reintegrables a projectes i plans editorials. Aquesta línia d'ajuts, que és una línia de suport, que és una barreja entre crèdit i subvenció per als vostres projectes editorials, és realment una línia bastant complexa, perquè necessita d'un pla de negoci molt ben estructurat, d'un pla de tesoreria molt ben estructurat, i a més d'una projecció de vendes a a tres anys, que realment eh, Laura m'ha comentat en alguna ocasió, Joaquim eh, ho ha intentat, però la considero molt farragosa. Per què poso això com a exemple? Perquè si Laura està aquí i ha tingut aquest ajut a la línia de traducció europea, jo crec que ella estaria en condicions de confirmar-nos que inclús la pot considerar més simple o més fàcil, eh, en aquest cas, de, de, de sol·licitar i d'implementar. Si eh, les podem comparar i jo, jo t'ho agrairé, agrairé moltíssim per la qual cosa us torno, us torno a animar a que estigueu molt, molt atents a, a les explicacions que ens faran d'aquesta línia i a ja que us animeu realment a fer la, la, la sol·licitud i a preparar el vostre, el vostre projecte. Eh, jo crec que per la meva part no puc afegir molt més, només tornar a, a donar les gràcies a, als nostres ponents i a l'Àlex per organitzar aquesta jornada i jo crec que ara ja, sense més dilació, dono pas a l'Augusto Paranyo. Perquè... Tatachín. Ara sí. Es Rayleighum, eh, sobre aquesta línia a la traducció. Amb tots vostès, Augusto Paramio. Pues sí, Augusto Paramio que està com en casa perquè ja és eh, no sé quantes vegades he venut aquí i és es... Eh, eh, ...sentirme efectivamente... ...como si estuviera en mi, en mi oficina... ...la interlocución viene de lejos... ...la corriente de simpatía es, eh, funciona por los dos lados... ...y no solo en el ámbito profesional... ...sino también en el personal... ...y eso ayuda extraordinariamente... ...o sea que tenga las cosas más fáciles... ...el eh, título de la... ...el cargo como dice Alex... ...es completamente prescindible... ...aquí lo único que cuenta es que somos... ...los colegas homólogos... ...de Alex y de Marisol y de la oficina... ...de eh, Cataluña en el ámbito de la cultura. Sabéis, quizá ya lo habréis escuchado en otras ocasiones en esta sala o si no ya os refresco un poco la memoria, que el nuevo programa Europa Creativa tiene dos patas, que una va para el programa media y que otra va para el programa cultura. Bueno, pues nosotros somos la pata de cultura y esa es nuestra, nuestra vocación, nuestro mandato, ¿eh? porque no eh, hacemos esto simplemente por vocación, sino porque firmamos un contrato con la Comisión Europea que así nos lo requiere y que nos obliga. Y eso además lo suelo decir, es una información que nos particularmente interesante para vosotros, pero sí que nos aproxima y nos quita un poco esta distancia de nosotros aquí, vosotros ahí. Nosotros, eh, y hablo en primera el plural y de eso también sabe mucho Marisol, rellenamos papeles, mandamos informes, tenemos auditorías, tenemos Toda la burocracia que vosotros eventualmente vais a tener, nosotros también la padecemos, entre comillas. Es decir, que eh, ese proceso que atávicamente y que tradicionalmente se entiende como un proceso eh, proceloso, valga la redundancia, y, y trabajoso, nosotros estamos aquí justamente para decir que no lo es y que es completamente asumible, pero bueno, lo sufrimos también. Dicho sea. De paso, vamos, dicho, una vez dicho esto, lo vuestro es concurrencia competitiva, es decir, que sabéis que va a haber un grupo de expertos que os va a evaluar y a veces tiene luces y sombras, como todos los procesos de evaluación, y nosotros, sin embargo, no. A nosotros dan el dinero sí o sí, somos una ayuda operativa y tenemos a capón fijo la, la ayuda. Pero era un poco para ponernos en situación de que eh, todo esa, ese escenario le conocemos bien, porque además son los mismos papeles. Nosotros entregamos un somos un consorcio donde hay un líder y somos cinco... cinco socios, entre los que estamos eh, la oficina Media Cataluña y Europa Creativa, Europa Creativa España. Punto y aparte. El tachín-tachín no lo haría por mí, no es falsa modestia, lo haría por la Laura Huerga, que es quien realmente se ha eh, remangado y va a contar un poco la cocina de todo esto. Es decir, quien sabe cuál es todo el proceso de puesta en marcha de una iniciativa en vuestro ámbito, en el campo de la traducción. Pero ha habido en esta misma mesa casos prácticos de otras líneas del programa, como son los proyectos de cooperación o de redes o de plataformas. Siempre decimos lo mismo. Nosotros hablamos desde la experiencia compartida porque hacemos el acompañamiento tanto el ALES como la SOL como nosotros tenemos ese mandato, nos obliga a acompañar a los potenciales beneficiarios, es decir, a vosotros desde los que no sabéis nada que a lo mejor hay algunos hoy en la sala hasta los que saben mucho, la Laura los de Viena, no sé si está por ahí Marta Vés que les conozco de, de, de experiencias anteriores ¿eh? todo eso es nuestra, eso es nuestra eh, digamos nuestra, nuestra función pero, eh, insisto en este énfasis una vez que el proyecto ha sido complementado, lo enviáis a Bruselas donde un comité de expertos lo va a evaluar. Punto y aparte. ¿Quién son los expertos? Pues los expertos son profesionales en el ámbito de referencia, en vuestro caso de la traducción, que se apuntan y se dan de alta en una base de, altos, de, una base de datos perdón, que está abierta. Es decir, que se abrió el 1 de enero del 2014, estamos en el periodo 14-20, lo sabéis bien, y se cerrará el 31 de diciembre de 2020. O sea que os animamos a que, si tenéis eh, la formación, que sin duda la tendréis, las lenguas eh, de manejo de la Comisión Europea, eh, os apuntéis, ¿eh? porque podéis ser expertos, evaluadores y que os encargáis de esta, de esta función. Entonces, esta es nuestra, nuestra tarea. Nuestra tarea es, es esta. Entonces, digamos que compartida la, 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 la responsabilidad con los que acompañamos, ¿eh? con eh, Viena, en el caso de que sea Viena, con Sajalín, o los que no nos llaman, pues tan, 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 también tienen, el, el paso por nuestra oficina no garantiza el éxito de la propuesta, hay algunos que lo hacen ellos solos y tienen resultados satisfactorios, pero pero, no entregamos el formulario. Eso lo hace la Laura y eso lo hace, lo hace eh, la, 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 la Marta. Y esos son los que realmente pueden dar un poco eh, eh, las recetas y cuáles son las, digamos, todas las eh, la sugerencias, los consejos a tener en cuenta en el caso de que queráis, de que queráis eh, lanzar un proyecto de traducción. Estamos entonces en programa Europa Creativa, subprograma cultura, aquí ya sí que dejamos un poco de lado a Alex y a Sol, porque ellos son su programa media, habrán hecho innumerables eh, jornadas eh, para promover su, su programa, y este programa Europa Creativa tiene varias líneas. ¿De acuerdo? Unas líneas que son más populares, que son los proyectos de cooperación, que ya os digo de antemano que os podéis presentar. Es decir, que vosotros, digamos, que vuestra acción de referencia, digamos, vuestra instancia eh, legítima eh, sería la traducción, puesto que sois editoriales y sois traductores. Pero siempre pongo como caso eh, eh, práctico, mejor dicho que como, eh, como caso práctico, como caso emblemático, una editorial gallega que vino a vernos, que se carga de literatura infantil, como esto se paga por palabras, ya os lo explicará eh, eh, Laura, eh, se dio cuenta que no era rentable presentar un proyecto a traducción, puesto que efectivamente el dinero que iba a tener a poco, pues, porque la literatura infantil, digamos, que está muy basada en la, en la ilustración. Entonces, le derivamos y dijimos, te puedes presentar a un proyecto de cooperación, y se presentó, a lo mejor lo conoces Laura, se llama Oco Editores. Oco Editores es una pequeña editorial gallega que se ha presentado cuatro veces a... a eh, proyectos de cooperación. ¿eh? Y nunca se ha presentado otra opción. Esa es la, la paradoja. Como hemos dicho, concurrencia competitiva, luces y sombras. En dos casos se lo han aprobado y en otros dos no, ¿eh? porque así es. Pero en cualquier caso, la primera vez que se presentó, con un proyecto que se llamaba Los Contos do Camiño, gallego, catalán, euskera, por supuesto, son lenguas elegibles, ¿eh? Eh, y este, este, este proyecto pues, fue seleccionado, eran cuentos vinculados al camino de Santiago. Luego se presentó con otro proyecto, proyecto también seleccionado, se llamaba Hugo Carte, que era un proyecto de literatura infantil vinculada al mundo de la gastronomía y se lo dieron. Y luego otras dos ocasiones. ¿no? Entonces, tener en cuenta y un poco en segundo término, y habrá ocasiones en que expliquemos junto con, con, con ellos, con, con la oficina Media Cataluña, y ya lo hemos hecho, de hecho, proyectos de cooperación. Tenerlo en cuenta, sabéis que eh, esa posibilidad existe y que tiene otro calendario. ¿eh? De acuerdo, el calendario para proyectos de cooperación es el primer miércoles de... Octubre, Ese es el deadline. Mientras que este es el 27 de abril, el otro es el, 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 siempre en octubre. Y se están resolviendo ahora, se lo comentaba Alex antes de entrar, estamos a punto de conocer los resultados de los proyectos que se entregaron en octubre. Nos escribieron ahí un correo desde, desde la agencia ejecutiva diciendo que eran más que conscientes de la inquietud que había entre los que han entregado proyectos, como vosotros lo tendréis en su momento, porque están en el horno ya, están a punto de salir, pero por lo que ha ocurrido en Bruselas se retrasará un poco. Cualquier caso, tenéis esa posibilidad. Es realmente la, 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 la acción más popular, porque son proyectos de cooperación, es la acción que más dinero se lleva del presupuesto, porque es lo que se entiende por un proyecto de cooperación, lo que estás. Eh, eh, solicitando es una ayuda para viajes, para hoteles, para masterclasses, para alquiler de salas, para fees de artistas, para contratos de traductores. En fin, todo eso eh, eh, digamos que es lo que eh, se entiende efectivamente y lo que está en el ADN de lo que es un proyecto de cooperación cultural transnacional. Este vuestro es más específico, es directamente a, a, a traducción y va dirigido fundamentalmente a editoriales. Porque eh, ya empezamos un poco a entrar en materia, tanto lo hago es, 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 extensivo para todas las acciones lo bueno eh, ya está muy bien que haya que haya intervenido bejarano porque antes de empezar este tipo de, 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 de presentaciones y yo lo hago con mucha con mucha eh, eh, Reiteración, y a veces incluso me pongo un poco pesado, pero casi es mejor que lo, que lo sepáis. ¿En qué momento os tenéis que eh, presentar a un proyecto europeo? ¿En qué, ¿Cuál es el, el, el momento en que podéis lanzar un, una iniciativa europea? Hay que tener en cuenta una serie de condicionantes, de requerimientos, que es mejor saberlos de antemano porque si no pueden provocar frustraciones que no, son, que no son deseables y es mejor saberlo, saberlo de antemano. Bueno, pues. Él ha dicho que hay ayudas de la Generalitat, ¿eh? que son esas ayudas que es, nacen de esta, de esta institución y que van dirigidas específicamente, entiendo que, a, a libros en en, 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 lengua, en, lengua, vamos, a traducciones en lengua catalana. Bueno, pues esa es una acción que nosotros llamamos acción a nivel, a nivel nacional y la nuestra es una acción a nivel europeo. Entonces, ¿cuáles serían las características que tenéis que tener para participar de, del programa en general y de traducción en particular? Obligatoriamente personalidad jurídica. Vosotros sois editoriales, ya está. Tenéis que estar constituidos legalmente en uno de los países participantes y con una, digamos, una vigencia de al menos dos años. Estoy seguro que el 90%, vamos, el 100% de los que estáis aquí. Para otros. Para otras eh, ayudas del para otras acciones del programa se les exige eso, estar constituidos legalmente, como mínimo durante dos años, y estar vinculados al ámbito cultural. Vosotros, al tener ya la, la editorial, digamos que esa, que esa, esa condición la, la, la tenéis. Cuidado porque conocemos de un caso. El tema de estar vinculados al ámbito cultural o de que seáis estrictamente editoriales eh, eh, es espinoso. Y tenemos ejemplos mmm, eh, contradictorios, eh, efectivamente. Y ahí echamos la responsabilidad a a Bruselas porque conocemos un caso, yo lo recuerdo perfectamente, en el que les asociamos, que era una editorial de una diputación. ¿eh? Que todo el mundo sabemos que las diputaciones editoriales bastante potentes y que sus ediciones son cuidadísimas porque tienen dinero. Bueno, pues fue rechazada. ¿eh? Fue rechazada porque, es decir, no, no es que no fue aceptada, no es que no fue seleccionada, es que fue rechazada. Cuando es no elegible es que no pasas ni a los evaluadores. Porque la razón era que su actividad fundamental no estaba en el ámbito cultural. Es decir, que una Diputación, en este caso en el ámbito editorial, tiene otras actividades y por eso la declararon un proyecto no elegible. O sea que amarrad bien en vuestros estatutos o como sea, que sois realmente una editorial y que, bueno, pues que no hay duda de que vuestra actividad eh, digamos, se transcurre en, esos, en, ese, en ese sector. La número dos. Es la, más, es la más antipática, pero ya lo sabéis. No sé si las ayudas de Bejará no son así, eh, supongo que sí, pero son subsidiarias. Es decir, que vosotros tenéis que tener que la no eh, solicitáis el 100% de la ayuda. Tenéis que solicitar un porcentaje. En unos casos es lo cual 50, el 80, eso lo veremos luego en el caso concreto de traducción, pero no os van a dar la ayuda al 100%. Es decir, que tenéis que te eres quieta capacidad de cofinanciación. ¿Cómo la tenéis? Les da un poco igual. Si sois ricos por vuestra casa, porque os, ven, os financia la Caixa o porque, os ven, o porque os financia, da igual. Que tenéis una ayuda de la de Generalitat la puede ser compatible con ayudas de este ámbito. O sea, que eso tenerlo en cuenta, que se pueden utilizar. Que tenéis una ayuda del Ministerio, ¿eh? de la Dirección General nuestra, de Política, Industrias Culturales y de Libro, también la podéis utilizar para cofinanciar un proyecto europeo. Pero que sepáis que tenéis que tener una parte que os van a solicitar que tenéis que tener vosotros. No os la van a pedir de Mano. No os van a decir dónde está ese dinero, está bloqueado, en qué banco está, quiero saber esa cantidad, pero sí que vosotros vais a presupuestar al 100%. O sea, estáis presupuestando al 100%, sabéis que una parte os la va a dar Bruselas, la otra parte, si no la tenéis, vais a ser vosotros los que vais a estar en una situación de una cierta vulnerabilidad. Esa es la, la segunda característica a tener en cuenta. Insisto que todo esto la Laura seguro que se lo sabe de memoria y ahí os va, os va a dar más que, más que una sugerencia. Y la número tres que se suele emplear como condición, requerimiento en los proyectos de cooperación y en vuestro caso sobra es la, el partenariado. En vuestro caso, la internacionalización, la dimensión transnacional, en este caso la dimensión europea, la tenéis en la selección de los libros que vais a presentar. ¿De acuerdo? ¿Qué es el gran punto? Yo remitiría eh, y concluiría toda mi presentación con una sola característica. Por lo demás, son pequeñas, con, pequeñas dudas que eh, pues, pueden ser más complicadas o menos complicadas, las resolvemos y si no tenemos un correo electrónico, si no, por ejemplo, no sé si habéis visto, lo digo a, a Alex, colgamos de NIN ayer, no antes de ayer. Hay una asociación en Madrid que quiere traducir el Quijote al Romá, ¿vale? que es a la lengua de los gitanos. Ellos nos dijeron que sabían, tenían la idea de que en Macedonia, el romá es lengua coficial, ¿de acuerdo? Y he dicho como en el caso aquí, que, el que puedes presentarlo en catalán en euskera. La cuestión, la enviamos a Bruselas y se la envié a mi colega. De Macedonia, con la que tenemos además muy buena, muy buena interlocución. De hecho, va a venir a una jornada informativa que hacemos en Madrid conjunta. Y no lo sabíamos y contestaron no. Contestó la embajada de Macedonia en Madrid, no. Contestó nuestra colega, no. y quiere que ese tipo de dudas las podemos resolver y que no tiene mayor, mayor, eh, mayor relevancia. Lo que sí que es un reto, y eso lo vamos a ver ahora, es en cómo argumentáis la selección de vuestros libros. Podéis entregar, eso lo veis, un paquete, un package de tres a diez, y lo que tenéis que evitar, ¿eh? y eso lo dirán eh, con más certeza los, los casos prácticos y el caso de, de, de Viena, eh, si intervienen en el, en el debate, ¿cómo argumentáis ese, esa selección? ¿Por qué esos seis, esos siete, esos cuatro, esos diez y no otros? Y tenéis que evitar, por supuesto, dar una sensación, vamos a dar una impresión de oportunismo. Los tengo en el fondo de armario, los tengo en stock, los junto, los pego y los envío. Eso no es deseable. Tenéis que argumentar cuál es el hilo que hemos, hemos elegido porque tiene una casuística común, porque son autores minoritarios, porque son de lenguas eh, infrarrepresentadas, lo que sea. Pero esa selección tiene que ser lo suficientemente coherente y persuasiva para que ese evaluador, que sois vosotros, eventualmente podáis efectivamente eh, eh, evaluar positivamente. Y ya, pues nada, entramos directamente en, la, en, la, en, la, en el PowerPoint, que también le hemos hecho y estará disponible, me imagino, en la web del ICEX para si, sí, en el caso de que lo queráis. Estos son los objetivos del todo el su programa Cultura. Están en la mente de todos. Estoy seguro que si la diapositiva la pusiera la mano, seríais capaces de eh, intuir cuáles son los criterios que articulan la convocatoria de un programa de cooperación eh, cultural transnacional. Bueno, pues reforzar la capacidad, la capacitación, la movilidad y la circulación. ¿Eh? y libro de cabecera, eso sí que vosotros sois, estáis muy acostumbrados a leer eh, y es una práctica que hacéis con mucha eh, facilidad. El, el, el famoso Europa 2020 lo tenéis que tener en vuestra eh, cabecera eh, y al mismo tiempo que leéis libros que os mandan a vuestras editoriales porque ese es un poco el, 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 el aglutinante del que se van a inspirar la mayoría de los programas europeos, no solamente el de cultura y el de media, sino otros. El, el desarrollo sostenible, el evitar el paro, que tampoco son criterios que se ajenos a lo que conocemos por cualquier medio. Por supuesto, los objetivos, ¿eh? por eso digo, de traducción literaria, en este caso, sea la sea cultural y lingüística, aquí jugamos con ventaja con el tema de que España tiene esa diversidad, lógicamente, la circulación transnacional y el, 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 el tema de las audiencias. Esto es casi pa, también para, eh, es no solamente para los proyectos de, perdón, los proyectos de traducción. Eh, la comisión, ¿eh? entiendo y no entiendo, tengo la, la certeza que tiene unos sensores y tiene, digamos, unas uh, catalizadores, por lo cual, a través de los cuales, eh, pulsa eh, cuál es el estado de la situación. No, no se sacan las nuevas convocatorias de la chistera, sabe qué es lo que pasa. Y además, el caso de traducción yo lo pongo siempre como ejemplo. Y el periodo 14-20. No es como el periodo pero el periodo 713 no fue como el 14-20. El 14-20 eh, se dio cuenta que había que renovar las ayudas del ICEX. Entiendo que no son iguales las que eran desde de, de, de hace una década como las que son ahora, las, desde luego las del Ministerio tampoco. Es decir, que pulsa al sector, intenta adecuar eh, sus convocatorias a las eh, eh, reivindicaciones y a las inquietudes de, del sector. Entonces, el tema de cultura, pues efectivamente, eh, pues lo que entendemos, casi lo que entendemos por una visión de la cultura decimonónica y casi romántica Cult, eh, transnacionalidad circulación contraste a través de las de experiencias mutuas pero ahora in, in, va, va a, ingres, a integrar y va a, 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 a inyectar lo que todo el mundo sabemos. Aquí, seguro que en esta mesa se han sentado cientos de representantes políticos que han hablado que la cultura es un motor de cambio y es un motor económico y que contribuye al PIB. Y, bueno, pues ahora quieren que los proyectos culturales también tengan ese tipo de criterios. Un proyecto cultural tiene que tener un buen modelo de negocio, tiene que tener una buena estrategia de audiencias. ¿eh? A esto quería llegar. Una estrategia de audiencias, un buen modelo de indicadores de impacto. Es decir, que ya hay una serie de criterios que los proyectos tienen que. Que y de hecho nosotros hacemos, y conjuntamente también con, con, con nuestros colegas, jornadas de capacitación. ¿Eh? Tenemos que capacitar al, al sector de cómo se hace una, una, una buena estrategia de audiencias. No es simplemente decir, no, no, yo voy a llegar a públicos que no están fidelizados. Yo soy una ópera, sé que tengo un público eh, cautivo, pero ahora quiero llegar. Muy bien, es un, es un deseo muy plausible. Pero ¿cómo? ¿Eh? No hacemos brindis al sol. ¿Cómo? Bueno, pues esto también lo tenéis que, vos, ten, tenéis que reflejar vosotros en vuestro proyecto. Las audiencias. Somos una editorial infantil, nuestro público es... Pero ¿cómo llegamos a un, 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 un sector que no es el que tenemos tradicionalmente eh, fidelizado? Entonces, bueno, pues estos son un poco los... Y por supuesto el uso de las nuevas tecnologías, eso ya casi está, está un poco implícito. Las específicas, vale pues es la prom promover, estamos en programas europeos, si fueran programas de, de, de la ECID, pues promoverían lógicamente las, 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 eh, eh, la literatura latinoamericana, ¿eh? pero estamos en, en Europa y entonces es lógicamente autores europeos. Una novedad lo hemos puesto en rojo, esto ha tenido sus, 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 eh, entiendo sus fricciones, pero se ha decidido así. Ya sabéis que nosotros somos... Eh, Puntos nacionales de información. Nos encargamos de la promoción, pero no vamos a los comités de gestión. La comisión y la agencia ejecutiva son dos cosas diferentes. Hay un órgano político, que es el que toma decisiones, el que hace los programas, el que tiene, digamos, un poco la materia gris y la filosofía, y luego hay un órgano gestor, que es la agencia ejecutiva. Nosotros estamos más vinculados a la agencia ejecutiva, aunque, lógicamente, asistimos a, la reunión, a las reuniones de la comisión. Pero los que van a los comités de gestión no somos nosotros. Los puntos nacionales de información no, no asistimos. Sí que les hacemos llegar, como vosotros, nuestras inquietudes. Y el caso que quería poner, que era de, 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 de traducción, era muy, muy, muy relevante porque en el periodo 7.13 las editoriales online no eran elegibles. Y en este sí. ¿Qué quiere decir? Que entiendo que se movilizó el sector eh, y que hizo llegar a través de sus canales, sea lobby, eh, a través de sus redes en Bruselas, sea a través de sus comités de gestión, la cuestión, la inquietud y la reivindicación de por qué las editoriales no, en online no son elegibles. Bingo, lo fueron. Hay cosas que, lógicamente, que se se se, se reivindican y no, y no lo son. Bueno, pues esta, ¿eh? lo, que, pero, lo que lo que la, la, la que vamos a ver ahora, sé que produjo sus fricciones, pero a día de hoy ¿eh? se impulsa la traducción el de lenguas menos habladas, lógicamente. No entraría ahí el catalán, ni el catalán ni el gallego. Es decir, que una traducción del gallego al euskera, de euskera al castellano, del castellano al catalán, eso sería competencia del Estado miembro, es decir, del ministerio. Entonces no sería, no sería elegible. Pero sí, sí, del catalán al inglés, del catalán al inglés y al francés. Entonces, estas cuatro lenguas que son las lenguas eh, 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 mayoritarias, bueno, pues eh, se, se, se impulsa y luego ya lo sabéis también, hay algo de, de buenismo en, en todo esto, es eh, eh, se eh, impulsa la literatura juvenil, de adolescentes, el cómic, el relato corto y la poesía. Esto va a tener más puntos y más, y más preferencia. Las herramientas digitales, como ya había mencionado y algo que también tuvo muchísima polémica. No sé si sabéis que hay un premio, las, hay premios europeos, premios Premio europeo de traducción, premio europeo de música, premio europeo de arquitectura, Miss Van der Rohe, la sede está aquí en, la sede está aquí en, en, en Barcelona. Y entonces el premio, eh, y un premio de literatura, perdón, entonces el premio de literatura es que un pool de países manda entiendo que a través de los ministerios una serie de autores y esos autores reciben vamos entre, entre, entre todos esos hay un jurado que decide que para España, para Francia, para Eslovaquia, para Eslovenia, para no sé, este es el premio de literatura. Bueno, pues traducir esos premios europeos de literatura tenía un punto más, muchos puntos más, ya lo veremos. Ha habido protestas y se sigue manteniendo ese criterio, pero se ha reducido la puntuación, ¿eh? Se ha reducido. Luego lo, lo veremos. Y por supuesto, contribuir al perfil de los al perfil de los, perdón, al perfil de los, de los traductores. Hay dos, dos categorías: una anual y otra plurianual. La plurianual ya, 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 ya fue y es. La actual es la que nos convoca. Y como he dicho, es un proyecto que tiene que durar como máximo dos años y. Y aquí está lo que el, 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 el key de la cuestión, como mínimo tres obras y como máximo diez. ¿eh? Los solicitantes, ya lo he avanzado, editoriales con sede social legal en uno de los países participantes, con al menos dos años de desistencia eh, y con personalidad jurídica propia. Volvemos a insistir, nos vamos a poner pesado en esto de los tres a los 10. Ya veréis que hay más de una diapositiva, igual que con lo de los premios europeos, pero es porque queremos que, 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 que cale bien y que lo, y que lo, 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 lo integréis bien. Eh, de tres y 10 obras de ficción, esto es otra pelea también que viene de lejos y pelea perdida. Traducción literaria, no hay lugar a dudas. Literaria, un ensayo, una crítica, una eh, filosofía no son elegibles. Un eh, tratado de Voltaire no es elegible. Una biografía novelada de Voltaire es elegible. Se eh, remiten exclusivamente a traducción literaria. Eh, sabemos que hay enciclopedias, que hay libros extraordinariamente interesantes de promoción, de crítica. No, a día de hoy habría que hacer quizá también lobby para ya el próximo periodo. Sería 2026 a, a saber cómo estamos ya en esa en esa época, pero bueno habrá, habrá, habrá editoriales que les pueda les pueda interesar hacer llegar esa esa, esa reivindicación, pero a día de hoy es pura, eh, pura eh, es pura eh, literatura. Y aquí está 100.000 euros, Yo, Laura. ¿Cuántos tienen a vosotros? 56. O sea que vuestro presupuesto global era el 110. 112. 112. 56, perdón, 55. Y tiene que durar como máximo dos años. Los idiomas oficiales, condiciones del origen destino tiene que ser el idioma de los países, noruego, islandés. Otra, por ejemplo, otra, otra, otra novedad. En el periodo 713, el latín y el griego no eran elegibles en Europa. En Europa, que el, la cuna de la cultura occidental es Grecia y Roma. Pues no lo eran. Ahora sí. ¿Eh? Digamos que para daros una serie de pinceladas de novedades eh, que, que, que en el periodo anterior no existían y que en el actual, en el actual sí. Tenemos un caso, yo creo, de, de una traducción. Es que no me acuerdo qué libro, del latín, del latín. No lo recuerdo muy bien. Y además recuerdo porque en el periodo anterior se podía presentar un solo libro. Ahora son tres como mínimo. Y era ese libro. No sé sea, si era. No me acuerdo si era la, la, la iliada, eso no es latín, es griego, la nábasis, no lo recuerdo muy bien. Eh, lengua de destino, la lengua materna, del traductor, eh, salvo justificación, eh, y proyectos con dimensión transnacional. No es posible, ya lo, lo acabo de decir, catalán-gallego o lengua de oc o normando, es, escocés, eh, no, tiene que ser, porque, insisto, eso es lo que, eh, lo que es una responsabilidad y una competencia de los Estados miembros, que tienen que cubrir esa, digamos, ese gap, lo tienen que cubrir, y yo sé que hay en el Ministerio ayudas específicas. ...específicas Para la traducción del catalán al euskera o del castellano al catalán. Alto valor literario, con nacionalidad o residencia, pues uh, uh, Hemingway, bueno, es americano, pero se puede traducir porque vivió en, en Europa. Obras ya publicadas, pero no traducidas. Tienen que estar publicadas, ¿eh? tienen que estar publicadas, pero no traducidas. Y que no hayan sido traducidas al, al lengua de destino. Salvo casos excepcionales. Todo esto de las excepcionalidades, es verdad que lo mismo pasa con los periodos de gilibilidad, con la prefinanciación. No se puede.